Harold Carter nació el 15 de febrero de 1905, falleciendo en edad de 81 años, el 23 de abril de 1986. Es durante su trayectoria como compositor de música popular en los años 30, 40 y 50, donde ocupó un lugar preponderante como artista y compositor. Pero siendo su obra por demás extensa, en el recuerdo final va a ser un tema que terminó siendo emblemático en el público y en la cultura. En 1938 es convocado para componer la banda de sonido de la película El Mago de Oz, donde compone sobre el arco iris, interpretado en la película por la cantante Judy Garland. Esta canción es en principio tratada de eliminar de la película por el fuerte rechazo de los directivos de la empresa cinematográfica. En 1939, sobre el arco iris, recibe el primer premio de la Academia como mejor canción y votado mucho tiempo después como la mejor canción número uno del siglo XX por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. Sobre el arco iris, de Harold Carter, la Orquesta Filarmónica de Puebla, Castellano.